Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No temáis, porque he aquí, yo os traigo hoy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No tenemos más vino. Hablemos con mi hijo. Tu madre viene a hablar contigo. Tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo. Juntad las tinajas y llenadlas. ¿Llenarlas? Con agua. Llévalo al maestresala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final.
Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece y sal de él.
oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai lehit pa'er hakiton m'yiye ha'elef ve'hatza'ir l'goy atzum ani Adonai bita Ahishena. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis, lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum,
haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tú maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz ha venido al mundo y este amó las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre.
Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Maestro, he sufrido de flujo de sangre. Por 12 años. Y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Y queda sana de tu aflicción. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta. Solo duerme. Salgan de aquí. Talita Kumi, levántate. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Thank you.
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate. Toma tu lecho y anda.
es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé: que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero este no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz.
y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo
Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Simón, hijo de Jonás, por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad,
No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esto os escandaliza. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12?
¿Y uno es un diablo? ¡Sal de...! Señor. Echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Pues si yo los echo fuera por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice: volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches
en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno mucho mayor que Salomón aquí. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos.
¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Más os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Señor. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos.
Mas como este no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros. Si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir: He aquí el novio, viene. Salid a recibirle. Entonces todas se levantaron con sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: Dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan.
Pero las prudentes dijeron, no lo haremos. Para que no nos falte ninguna, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió, de cierto os digo que no os conozco. Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O sediento? ¿O forastero? ¿O desnudo? ¿O enfermo? ¿O en la cárcel? Y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Thank you.
maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De César. Dad, pues, a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios. Y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón. Y con todo el entendimiento. Y con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer,
Hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo. Y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. Thank you.
Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pues escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo sí. Y estos saben que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo en ellos. Amén. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí. Y velad conmigo.
Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Podido velar una hora. He aquí. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret.
entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Presenten a los testigos. Exponed a todos vuestras acusaciones. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Mas si os lo digo, no creeréis. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Este hombre ha blasfemado. ¿Qué más necesidad hay de testigos? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡Muerte! 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 Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No, le conozco ni sé lo que dices. También este estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. No te vi yo en el huerto con él. ¡No conozco a este hombre de quien habláis!
¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tú rey, entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. ¡Lo envié a Herodes! Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. ¡Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¡Barrabás! 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 ¿Qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? ¡Crucificadlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre! Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere. Porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado?
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María. Rabboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He visto al Maestro. Oh Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.